proyectándonos hacia el futuro, siempre perfeccionándonos en lo que hacemos, para brindar cursos prácticos y eficientes para cubrir las necesidades de los tiempos que se aproximan. Este es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. De las diferentes edificios de Tuve de Hogar desde el año 1926. Anduve buscando, porque realmente no hay datos desde 1926 hasta 1935, que se dan las primeras actas, no hay actas. Entonces hice un poco una labor periodística, entrevistando a gente de acá de La Paz. Y bueno, debido a eso pude hacer un pequeño informe, digamos. Tengo escrito, pero voy a tratar de no leer, más bien de hacerlo como cuento, como anécdota. Todos saben, yo la señora Ana Armand de Tron, no voy a hablar demasiado porque todo el mundo sabe la obra que ella hizo con respecto a las escuelas del hogar, todo lo que estudió, que se recibió de maestra a Montevideo, fue directora de la Escuela 26, fundó la Liga Femenina, ahí donde ella vio el contacto con las amas de casa, vio las carencias que había en los hogares, todo lo que se podía organizar, cómo se podía organizar un hogar en base a la comida y a todo lo que tenía alrededor en forma sencilla y económica. Lástima, porque me habían llegado el corazón y había entendido lo que era, por qué la escuela de La Paz tiene que tener una escuela del hogar. Porque es el corazón de La Paz, no lo consigo sin una cosa así, ¿no? Por eso hoy yo les voy a agradecer muchísimo, no voy a decir mucho porque, como les digo, me toca demasiado. A todas las personas que en ese momento trabajaron junto a mí, que fueron muchas, que me apoyaron, a todo el pueblo que estuvo. Y bueno, y de la historia de esto, no voy a hacer nada porque ya la conocen. Pero sí digo que me siento muy orgullosa de haber formado parte de esta comunidad y de esta historia. Gracias por invitarme. Con el medio, son la solución. O sea que no tanto ayornemos, tratemos de que los demás también entiendan cuál es su parte de la responsabilidad. Los felicito a la Escuela para Rato y La Paz para Rato, y no los quiero entretener más. Felicitaciones y gracias por permitirme estar acá. En Berna y 33, un lugar de tu paladar se regodea con las mejores cervezas. Un clima diferente, una sintonía distinta. Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Lo que pasa es que mientras estaba viniendo me encontré con un perro, entonces lo miré, me subí las manos así, esta no, porque si no me quedaba muy incómodo, entonces lo miré así, entonces me dio miedo y me vine. Thank you.
Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la ciudad jardín, con manos entrelazadas y corazones dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. Este 23, 24 y 25 de septiembre nos vamos a Brasil. Estadía en Casas de El Pirata de Barra del Sur. Reserva tu lugar. Comunicate al 098-307-390. Bien, 90 años de la Escuela Municipal del Hogar de La Paz, Aileen Hernández, una de las alumnas de la escuela. Bueno, Aileen, contame un poquito qué es lo que te lleva a venir a la escuela, qué es lo que te gusta, cuál es el curso que estás haciendo. A mí me gusta mucho cocinar y estoy haciendo un curso de cocina particular que vengo acá con Natalia García, la profesora de cocina. ¿Cuántos años haces que venís a la Escuela del Hogar? Aproximadamente 3 años, desde tercer año. Y contame un poquito, una Escuela del Hogar que está preciosa, que tienen todo para trabajar, pero también te vemos a vos hoy, en este día tan particular, los 90 años de la escuela, trabajando mucho, acompañando, ayudando a los profesores. Sí, pero me gusta mucho ayudar a las personas, como bien vengo a la escuela, que siempre estar acompañando a la profesora, la directora del hogar. Recordame entonces el curso que estás haciendo. Economía doméstica. ¿Te gusta, me imagino? Sí, mucho. Felicitaciones y bueno, a seguir aprendiendo. La verdad que sí. Gracias. Igualmente. Bien, nos encontramos en la Escuela del Hogar de La Paz, 90 aniversario, director de Cultura, el maestro Alfredo Peraza. Bueno, Alfredo, un hecho singular para una localidad tan pequeña que realmente convulsiona con este tipo de cosas la zona también. Sí, sin duda, un acontecimiento muy significativo. 90 años insertada en la comunidad, pero no insertada lateralmente, sino siendo centro de todo lo que es la difusión de los valores familiares, de los valores culturales, sociales, es decir, muy, 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 muy incidente en la actividad. Entonces es una satisfacción grande, que además la encuentra en un momento de pleno despegue, en una situación muy buena, en un estado de conservación y de evolución muy prósperos, con un gran entusiasmo, un gran equipo de trabajo, y muy, muy amalgamada con las comisiones de apoyo y de fomento de la localidad, lo que hace que verdaderamente esté cumpliendo con su rol de una forma brillante. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la nota. Bien, nos encontramos en la Escuela del Hogar de La Paz, 90 años, su directora Teresita Mendiverri. Bueno, Teresita, una fecha muy particular, muy especial, mucha gente que ha pasado por este lugar, tan pequeño parece ser, pero que tanto afecta y tan insertado está en la región. Bueno, muchas gracias por estar en estos 90 años tan significativos para la escuela, donde, como tú decías, han pasado mucha gente, donde ha dejado parte de su vida con el trabajo de la Escuela del Hogar, porque acá trabajamos con el corazón, nos ponemos la camiseta, tenemos que trabajar duro porque en lugares chicos se hace complicado conseguir fondos para mejorar la escuela, para... Vos habrás visto cómo está esta escuela, pintada, con muebles. No es fácil, pero cuando uno le pone garra y corazón, todo se logra. Muchas veces uno que anda por las grandes ciudades, podríamos decirlo de alguna manera, siempre está esa queja o ese pedido, la falta de apoyo, que la parte edilicia, que las locaciones que no alcanzan. Sin embargo, aquí en una localidad tan pequeña se ve que, bueno, hay una comunidad muy unida, muy mancomunada, que ha hecho en este transcurso de los 90 años, no solo que se iniciara un sueño, sino que es una realidad hoy que se mantiene realmente, es un lujo. Sí, acá la gente se compromete muchísimo, la comisión apoya, cuando uno hace cualquier beneficio, la gente colabora y de esa forma hemos podido lograr todas estas mejoras para la escuela. A veces los trámites burocráticos de la intendencia nos llevan a que, bueno, lo hacemos nosotros y no pedimos nada. Y se puede llegar a conseguir tener una escuela como está esta, con todas las comodidades, con últimos modelos de máquinas, de batidoras, todo se logra trabajando, se puede.
Podemos decir que la Escuela de la Paz hoy es una escuela modelo casi, porque también se está trabajando no solo en las áreas que hacen al corte, a la confección, a la cocina, en lo cual uno identifica a las escuelas del hogar, sino también que acá se ha insertado algún programa del MEC, se está trabajando en forma mancomunada con la escuela, una actividad social total, podríamos decir. Sí, y a diferencia de otras escuelas, tratamos de no competir con otros cursos. Entonces, por ejemplo, idiomas en otras escuelas no se da porque hay institutos que se dedican a eso. En La Paz, la gente tiene que movilizarse, ya sea a Rosario o a Valdense, para asistir a algún idioma y no siempre es posible. Entonces, la Escuela del Hogar brinda esos cursos aquí en la escuela. Por eso tenemos 4 idiomas con mucha gente que participa de esos cursos. Me imagino, Teresita, también contenta porque, bueno, hubieron visitas importantes que han marcado también un hito dentro de la escuela, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de los últimos 30 y pico de años que hace que estoy vinculada a las escuelas del hogar, gente que, bueno, que hoy ya no está y otras que han pasado y han dejado su huella. Nosotros vamos cambiando de escuela y todos estos 90 años justamente se han hecho con el sacrificio, con el trabajo de mucha gente, profesores, comisión, que también hoy ya no están, pero todos han dejado un granito de arena para que logremos hoy, en 2016, una escuela como la que tenemos. Teresita, felicitaciones y, bueno, a seguir adelante por muchos años más y rumbo a los 100. Sí, todavía nos falta, quién sabe, será otra la directora del momento. Muchísimas gracias por acompañarnos.